este momento hablaremos con Giulio Talamonti acerca del ataque a las misioneras japonesas que se ha registrado en Los Ángeles, Santa Ana, esto en Petén, que ha conmocionado, por supuesto, no solo a Petén, sino también a la población en general por la forma en la que se da esta situación. Talamonti, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Buenas tardes. Antes de presentarte, hablábamos de la falta de cultura en San Pedro Soloma y con este espectáculo en la cancha deportiva, pero esto también es una falta de cultura y es una falta a la dignidad de la persona y de la mujer en este caso. ¿Cómo lees esto, Talamonti? Buenas tardes, es terrible. Buena tarde, Alejandra, buena tarde, Andri, buena tarde a usted que está en casita. Hay un estudio de seguridad que hace 2 años hizo la Universidad de Georgetown y dice que en los países del mundo realmente, latinoamericanos, africanos y de todos los continentes, Guatemala, de 127 países que fueron estudiados en el tema de seguridad, quedó en el puesto 107, es decir, quedó en una percepción de seguridad muy mala. Y como la percepción de seguridad realmente es la realidad en cuanto a la seguridad, vemos una y otra vez cómo se dan estas agresiones a personas nacionales, pero también a personas extranjeras, que ya sea por turismo o en este caso por pertenecer a una misión religiosa, pues lamentablemente vienen acá y sufren, en este caso, pues algo tan grave como la muerte y esta agresión violenta, ¿no? Y déjame especular aquí, Talamonti. Yo creo, no sé, yo no he visto el estudio, pero casi estoy seguro que Japón ha de haber quedado entre las primeras 5 naciones. Les cuento algo. O sea, porque estamos hablando de una persona japonesa. Eso es muy importante lo que acabas de decir. En los primeros 20 lugares, en primer lugar encontramos al país llamado Singapur. Fíjense ustedes que otro país referente y conocido nuestro, España, está en el puesto 19. Pero en medio, es decir, entre el 8 y el 12 aproximadamente, está Canadá, está Japón, está Alemania. Entonces, ¿por qué te preguntaba esto de Japón? Porque vienen estas personas de origen japonés, de una cultura totalmente segura, altamente segura, una cultura tan profesional en todo sentido que hasta para saludar ni siquiera te dan la mano, sino que se agachan las personas con una reverencia tal, incluso hacia las personas adultas y hacia las mujeres. Y se vienen al entorno guatemalteco. Talamonti, ya esta persona asesinada había puesto una denuncia. ¿Qué podemos esperar entonces de la investigación? Porque si ella ya había sido amenazada, la denuncia existe y ahora se da este asesinato. Yo creo que Alejandra lo había perfilado bastante bien cuando ustedes daban la noticia en el primer bloque informativo. Es decir, lo que esperaríamos en este instante es que esa denuncia no se haya engavetado, no se haya archivado y que se le haya seguido algún curso. ¿Saben por qué? Porque lo más probable es que las víctimas hayan logrado identificar en esa primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público a quienes eran sus agresores, en este caso verbales o intimidatorios, a esa situación de amenazas que estaban sufriendo a su integridad física. Y esto podría llevar, pues, consecuentemente a una resolución mucho más rápida, pronta y efectiva y eficaz de este caso. Pero también puede pasar que simple y sencillamente a esa denuncia, como muchas veces pasa, no se le haya puesto ninguna atención, se haya archivado y sea hasta el día de hoy en que pasa esta situación tan grave que, oh Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Claro, esperemos que no sea así, porque si lo analizamos desde otro punto, Japón es uno de los cooperantes más importantes para nuestro país en el tema de gestión de riesgos a desastres, siendo Japón, por supuesto, un gran ejemplo como país para Guatemala en el tema de gestión de riesgos, y no solo en este tema, sino en muchos más. Pero específicamente en este, Japón ha hecho donaciones muy importantes a nuestro país y sería lamentable que ahora Guatemala no tenga cómo responder ante este crimen que se ha dado de 2 personas de esta nacionalidad. ¿Qué tiene Guatemala que responder ahora a Japón? ¿Cómo puede Guatemala agradecer entonces todo el apoyo que se le da? Estas mujeres ya habían denunciado, ellas cumplen con el deber de denunciar, con la tarea de venir e ir con las autoridades y poner una denuncia. Guatemala les falla y no cumple con darle seguimiento y con responder ante las necesidades que ellas estaban presentando. Puede, en este caso, sabemos, la Embajada de Japón podría presionar para que se logre la captura de los responsables de cometer este atroz crimen. Y también la cooperación japonesa, como tú bien lo dijiste, Alejandra, que es la JICA aquí en Guatemala. Sí, definitivamente estoy seguro que lo van a hacer. La mejor forma que Guatemala tendría para responderles ante la gravedad de lo que sucedió y la magnitud tan terrible en este evento es poder atender no solo ese requerimiento, sino que tener la investigación pronta, eficiente, eficaz y determinar quiénes son los agresores para por lo menos castigarlos, porque lamentablemente la vida de esta japonesa ya se perdió, la otra está gravemente herida. Claro. Recordemos que hace como 5 o 6 años en Momostenango otro turista japonés también falleció y esto es muy serio. Es lamentable, y no por ser japonesas es que sean más importantes. No me refiero a eso, cualquiera. Me refiero, claro, cualquiera es importante y este crimen, no sé, este tipo de crímenes no se deberían de registrar en nuestro país. De hecho, la semana pasada teníamos a Alejandra en este caso que se dio... Terrible. Claro, descuartizada el hombre porque por una infidelidad. En fin, ¿qué garantía tenemos entonces las mujeres aquí en Guatemala? Somos completamente vulnerables. A diario se registra un asesinato. Sabes que al día de hoy eso es muy cierto. Y es más, hay un estudio también que hizo, ese fue en noviembre del año 2017, el ICEFI, en los temas de seguridad, de inversión económica y de turismo. Y salimos bastante mal punteados a nivel latinoamericano. Y es más, ahí nos damos cuenta cómo otros países en su momento, como Costa Rica, no digamos, Panamá, otra realidad distinta, y hasta Nicaragua, lograron captar no solo más turismo, sino que también lograron captar mayor inversión por esa percepción de seguridad que hay. Recordemos también que hace un año exactamente se estaba dando el travel warning para Guatemala por parte de Estados Unidos. Y todo esto lo que viene al final de cuentas es a dañar nuestra imagen a nivel internacional, y esto impide que haya entonces más inversión, más trabajo y más gente que quiera de alguna manera venir a poner sus empresas aquí en Guatemala. Bueno, Giulio Talamonti, lo has dicho perfectamente bien. La comunidad internacional se está ahuyentando de Guatemala. Así es. La estamos ahuyentando cuando no hay seguridad. Entonces, lo hemos dicho hasta la saciedad aquí. Lo más puntual de Guatemala, seguridad, después seguridad y después seguridad. Así es, Andrés. ¿No es cierto? Las primeras tres prioridades del país. ¿Cómo te despides, Talamonti? Bueno, me despido creo que con lo que ustedes comentaban. La gravedad de lo que ustedes presentaron en esta nota es así. Cruel, terrible, pero TN23 siempre responsablemente aquí lo presenta. Ahora, ahí está el problema. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para cambiar esa situación. Y esa percepción solo cambiará únicamente cuando encontremos un país más seguro. Y para ello tenemos que entender precisamente lo que tú decías, Alejandra, la vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país y lo que tú decías, André. Si nuestra prioridad es seguridad, seguridad y seguridad, pues invirtamos y hagamos y trabajemos en seguridad. Es lo que nos resta. Gracias, Giulio Talamonti. Exigimos la captura de los responsables de haber dado muerte a esta japonesa, y también esperemos la pronta recuperación de la que se encuentra aún internada en el hospital. Gracias, Talamonti. Gracias a ustedes.